Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el aeropuerto general en jefe Ezequiel Zamora, aquí en el pueblo del estado Cojedes. Acompaña a la gobernadora del estado bolivariano de Cojedes, Margao Godoy, igualmente el alcalde del municipio, Rafael Alemán, comandante de la zona operativa de defensa integral Cojedes, general de división Marcos Castro Pacheco y las demás autoridades que se encargan de los diferentes organismos de seguridad ciudadana que se encargan de proteger al pueblo del estado de Cojedes. Hoy, siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos venido a visitar al pueblo de Cojedes y a entregar un importante equipamiento a través de la gran misión Cuadrantes de Paz. Hemos hecho una importante reunión con todos los organismos de seguridad del estado, revisar el diagnóstico de los 26 cuadrantes de paz que se encuentran acá en el estado Cojedes funcionando. Estamos entregando 40 motocicletas, hemos reparado también 72 motocicletas para todos los organismos de seguridad del estado. También hemos incorporado la puesta en servicio de la morgue del estado con sus respectivos patólogos. Estamos entregando una ambulancia también, gobernadora, y un conjunto de material y equipo para seguir el funcionamiento y el despliegue de los organismos de seguridad del estado en este importante estado llanero del país y productor. También estamos implementando en los próximos días 10 cuadrantes rurales que van a estar desplegados a lo largo y ancho del estado Cojedes para garantizar la protección a nuestros productores de esta importante zona llanera y productiva del país desde el punto de vista agrícola y pecuario. También hoy en la mañana visitamos una escuela donde entregamos los bolsos escolares, supervisamos por instrucciones del ministro de Educación la vuelta a clase, entregamos los bolsos escolares, también hablamos sobre el sistema de gestión de riesgo, un plan nacional que hemos comenzado de prevención ante amenazas sísmicas en todo el país del ámbito educativo, laboral y comunitario. Así que estamos acá en esta importante región llanera cumpliendo con el pueblo, velando por la seguridad y seguir en todas las acciones que sean necesarias. Hemos iniciado un despliegue en todos los estados del país que vamos a estar visitando de acuerdo con los compromisos adquiridos por la vicepresidenta ejecutiva de la República, por el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro, con los gobernadores en la última reunión de coordinación en materia de seguridad que se hizo en el Hotel Alba Caracas. También queremos informar que por instrucciones del presidente estamos iniciando ya los proyectos necesarios para la construcción del BEN 911 en el estado Cojedes, de acuerdo pues a todas las alianzas con la República Popular de China. Y vamos a seguir avanzando. Aquí en el estado Cojedes hemos hecho 2.995 acciones preventivas, impactando a más de 300.000 personas de las 68.000 que se han hecho en todo el territorio nacional para seguir avanzando en la masificación de la prevención. Y, gobernadora, hemos bajado el 25% de la incidencia delictiva en lo que va de año en comparación con el año 2017. Por eso es que para nosotros es importante seguir avanzando en todas las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana a través de la gran misión Cuadrantes de Paz. Y recuerde siempre al pueblo de Cojedes y todo el pueblo de Venezuela que ante cualquier adversidad viene una nueva oportunidad para seguir avanzando. Así que estos funcionarios policiales se desplegarán a lo largo y ancho del estado Cojedes para seguir garantizando la paz y la protección del pueblo en este Día Internacional de la Paz.